Hola Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? En primer lugar, agradecerte por querer participar junto con nosotros en este ciclo que se llama Mano a Mano. Está promovido por nuestra facultad y la Secretaría de Extensión y tiene que ver básicamente con la necesidad de poder abordar algunas cuestiones que nos parecen interesantes en un contexto excepcional, como es el contexto de la pandemia. Y salía como un eje altamente demandado poder hacer algunas reflexiones sobre redes sociales, fake news, trolls y todo lo que significa este escenario tan complejo, mucho más potenciado en el momento en el que estamos. Y qué mejor que hacerlo con vos. Acabas de publicar un libro que se llama Fake News, Troll y otros encantos, junto con Ernesto Calvo, editado por Siglo XXI. Así que vamos a tener el enorme gusto de poder compartir. Y lo primero que digo y pienso es, bueno, ¿qué nos está pasando? Argentina está subsumida junto con el resto del mundo en una situación muy complicada en términos epidemiológicos, en términos sanitarios, y eso ha transformado profundamente la vida cotidiana. Y las redes sociales aparecen además en un contexto como esos espacios de mediación. Yo leí el otro día una reflexión que hacía Maristeles Vampa, donde ella, muy optimista, ¿no?, planteaba esta posibilidad de liberarnos cognitivamente, de recuperar algunas luchas. Pero también planteaba y leía algunas reflexiones de un sociólogo francés que nos decía que justamente las empresas en estos últimos años lo que han hecho fue vendernos muchas desigualdades a las cuales nosotros accedíamos con mucha pasión. Y hoy, en este contexto de encierro, eso ha quedado mucho más evidenciado, con lo cual aparece la desigualdad por un lado y aparecen las oportunidades por otro. Y la pregunta, volviendo al principio, bueno, ¿qué nos está pasando, no? ¿Cómo estamos viviendo esta situación? Efectivamente, la necesidad que estamos teniendo de la virtualidad pone en foco cuál es nuestra relación con esa virtualidad. Y entonces, por un lado, nosotros vemos, si querés, dos grandes ejes que podrían dar respuesta a esto que vos estás planteando como problemática. Por un lado, qué nos está pasando en relación con la virtualidad y en relación con los consumos mediáticos en el marco de la pandemia, en el marco de una pandemia donde nosotros tenemos muchísimas incertidumbres y entonces también allí se pone en juego la necesidad de tener certezas frente al temor que estamos teniendo. Eso, dentro del primer eje, lo que provocó es que tuviéramos un primer acercamiento muy compulsivo al consumo de noticias. Pero que conforme avanzó el tiempo, fuimos dejando el consumo de noticias. De hecho, fíjate que la campaña del gobierno lo que dice es que seamos mesurados en nuestros consumos de noticias, porque también eso nos aloca totalmente, por usar un neologismo, y que al mismo tiempo hemos visto un movimiento hacia una suerte de privatización del consumo de estas mediatizaciones virtuales, Así ¿no? es. Donde la necesidad de afectos, aunque más no sea virtuales, y de compartir con otros, nos generó que dejáramos ese mundo público de las noticias y nos volcáramos a acercamientos y a encuentros más privados. Que tuvo que ver con estas dos cuestiones, con en algún punto una cierta disonancia que nos generó la sobreinformación con una mayor angustia que nos provocaba en la evolución de esta pandemia y cierta sensación de que estamos cercados, y la necesidad de recuperar los afectos a Así es. nivel virtual. Ese es como primer eje de qué nos está pasando con la virtualidad en este momento. Un segundo eje que me parece importante que vos señalabas, era la cuestión de las desigualdades. Nosotros tenemos distintos tipos de desigualdades. Por un lado, la posibilidad de acercarnos a la virtualidad a partir de las capacidades de conectividad que tenemos en Argentina y sobre todo esta desigualdad que es mucho más marcada en algunas provincias. Y al mismo tiempo, otra desigualdad que se pone de manifiesto que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a lo discursivo, ¿no? Así es. La capacidad de participar los distintos usuarios con nuestros distintos niveles de jerarquía mediática dentro de las redes,
para poder intervenir en la discusión pública. Lo cierto es que nosotros no hemos tenido nunca un acceso igualitario en la posibilidad de intervenir discursivamente en las redes sociales, porque en realidad las redes sociales lo que hacen es consolidar esas desigualdades en la intervención y en la capacidad de fijar agenda por parte de los distintos tipos de usuarios. Mucho más en Twitter, que es la red social que nosotros analizamos. Entonces, me parece que estos dos ejes problemáticos se pusieron muy de manifiesto y son además objeto de estudio en el marco tan excepcional como es el de esta pandemia, ¿no? Ahora, Natalia, ustedes en el libro, lo vi el otro día, trabajan fuertemente o aparecen fuertemente algunas ideas que dijiste recién, y me quedé pensando en el nuevo contrato social que proponen las redes sociales, ¿no? Recuperando un poco esta vieja idea que tenemos, donde en un contrato social uno adquiere una serie de derechos, pero también cede parte de esos derechos, y obviamente cede parte de su participación en esa nueva comunidad. Claramente, en este problema de accesibilidad y de desigualdad, aparecen las redes sociales como escenarios de comunicación, de intercambio, de pertenencia, donde la dificultad de acceso genera o pone en evidencia otro tipo de desigualdades. Entonces, pensando las redes sociales desde ese lugar, desde un lugar de aparente encuentro o de un tránsito libre donde uno transita buscando sus ideas, circulando información, no parece que fuera la idea que está presente justamente, al menos en los términos en que se lo dice hacia uno afuera, claramente, y ustedes lo demuestran en el libro, hay comunidades de pertenencia, ¿no? Uno forma parte de determinadas tipologías y caracterizaciones, y todo también en términos de intereses económicos, claramente. Creo que pensar que las redes sociales pueden resolver las distancias es parte de un problema, cuando en realidad en el fondo es como justo aprendemos a interactuar en estos nuevos escenarios. Y aprendemos a interactuar en las distancias, ¿no? O sea, pensando que las acortamos, en realidad lo que hacemos es participar de esas distancias, y además muchas veces no las elegimos, y además no las racionalizamos. Hay también dos consideraciones para hacer en este punto que tienen que ver, por un lado, con lo que nosotros cedemos en términos de nuestra privacidad, en nuestro ingreso a todo lo que es virtual, ¿no? Eso nuevamente se pone muy de manifiesto en este momento, porque necesitamos determinada información nuestra, los gobiernos nacionales o los sistemas de salud necesitan información nuestra para poder resolver esta crisis, y allí hay como una suerte de tensión y riesgo respecto de qué cedemos de más allá de lo que se necesita, ¿no? Entonces ahí hay algo muy fino que no se termina de resolver y que es una de las tensiones que va a empezar a ponerse cada vez más de manifiesto. La otra cuestión es en qué medida nosotros confirmamos nuestras distancias cognitivas, ideológicas y afectivas en nuestras conversaciones en las redes sociales. Pongo dos escenarios que me permiten comparar y figurar el momento actual. Nosotros, de los eventos políticos que hemos analizado en el libro, son distintos casos que están ubicados en distintos países y en distintos contextos. Notamos en algunos escenarios una fuerte polarización en el diálogo político en las redes sociales. Eso significa que nosotros integramos determinadas burbujas de filtro. Esas burbujas de filtro nos ponen en diálogo con una serie de usuarios a los que sentimos como iguales, con los que compartimos cosmovisiones, compartimos creencias, compartimos un mundo de la vida. Y entonces, tanto en lo que nosotros aportamos individual y cognitivamente, como lo que los algoritmos de las redes sociales nos devuelven, consolidan esa burbuja y balcanizan el diálogo, en el sentido de que desde lo estructural y desde los subjetivos confirmamos la no interacción con quienes están
del otro lado de la grieta. Eso lo hemos visto en aquellos eventos políticos donde las autoridades en las redes sociales instalan determinados encuadres que no distinguen del otro, que responsabilizan al otro, que ponen como solución el alejarnos del otro y que además demonizan toda creencia que tiene que ver con la idiosincrasia de la otra, de la burbuja contraria. Y en general eso coincide además con las dos grandes burbujas o los dos grandes polos que nosotros tenemos a nivel de los partidarios, ¿no? Así es. Nos ha ocurrido en Tarifazo, donde la burbuja cambiemista, podríamos decirle, confrontaba con la burbuja pamperonista o kirchnerista. Nos lo hemos visto en Maldonado, donde esto se consolidaba aún más con una profunda intervención de trolls y de operaciones políticas de fake news, pero no lo hemos visto en otros eventos, en general aquellos donde se promovieron agendas de género, donde esas burbujas tendieron a unirse en un centro mucho más consensuado en términos discursivos. En este momento, por motivos distintos a los que observábamos en estos eventos con agendas de género, pero en este momento tampoco estamos viendo una fuerte polarización, pese a lo que uno tendería a pensar inicialmente. Yo te hablaba al principio de estas autoridades en la red, que son las que instalan sus encuadres y sus agendas en las distintas burbujas. Ahora, ¿qué pasa cuando esas autoridades en la red, que muchas veces coinciden con los dirigentes políticos, las celebrities mediáticas, etcétera, tienden al consenso y se centran se ubican en el centro de la red? En esos casos no tenés dónde polarizar, porque concretamente, si uno se fija, con algunas excepciones, pero fundamentalmente entre los dirigentes políticos que tienen responsabilidad ejecutiva, sea del partido que fuere, estamos viendo mucho consenso y mucha mancomunión en las decisiones políticas que se llevan a cabo. Eso es uno de los elementos que hace que la opinión pública tienda a una suerte de consenso respecto de la figura del gobierno nacional, y por ende, del resto de las figuras que tienen responsabilidad ejecutiva, ¿no? En el sentido de que además hay como propuestas políticas comunes. Ese consenso que nosotros observamos en la Argentina, producto de esta congruencia en las dirigencias políticas y en las decisiones políticas de los distintos dirigentes, es muy distinto a lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil. En Brasil nosotros vemos mucha mayor polarización. Primero, causado por la incongruencia que hay entre las decisiones de un presidente nacional y las dirigencias de los distintos estados. Ahí ya ves una incongruencia, donde además se atacan entre ellos, etc. Y la otra manifestación de la polarización que observamos es que quienes están identificados con la actual oposición, tienen percepciones muy distintas y muy dispares respecto de quienes están identificados con el actual oficialismo en Brasil. En Argentina esa disparidad no aparece, porque hay percepciones similares entre quienes han votado al Frente de Todos y quienes han votado a Juntos por el Cambio, respecto de qué percepción tienen de la posibilidad de estar infectados, respecto de qué percepción tienen sobre las decisiones políticas que se están llevando a cabo en términos de la cuarentena, respecto de qué sopesar más, si salvar vidas, o cuidar la salud, o salvar la economía. En esos dos tres ejes, que son los ejes problemáticos más intensos que se están viviendo en este momento, tanto racional como visceralmente en la Argentina, hay un mayor nivel de acuerdo que el que observamos en estos otros dos países que yo te he mencionado, donde la polarización es mucho más manifiesta. Sí, yo coincido con esa mirada de congruencia que tiene el sistema político. Sin embargo, y usaste el término fake news, que también
¿no? Se ha expandido en este último tiempo y opera fuertemente en las redes sociales, ¿no? Como mecanismo justamente de actuación política. Bermejo habla de la consagración de la mentira, habla también de la mentira épica como forma propia de la política, y qué rol entonces tiene o tienen las fake news en este escenario de congruencia, y que de alguna manera son siempre voces de alerta o llamados de atención o redes para generar significado en una comunidad absolutamente sensible de esta situación, ¿no? Yo creo que ese concepto de fake news hoy se ha amplificado producto justamente de nuevas sensibilidades que están circulando en las redes sociales. No sé qué miradas tenés sobre la aparición de fake news en este contexto de congruencia. Me parece clave la idea que vos planteás de las nuevas sensibilidades, ¿no? O de las sensibilidades mucho más afirmadas. Porque nosotros podemos observar distintas motivaciones que garantizan la difusión y propagación de fake news. Al mismo tiempo distinguimos entre lo que son fake news y noticias falsas. Nosotros en un primer momento hemos identificado las noticias falsas como aquellas que, si nosotros observamos el contenido de esos mensajes, en general tiene que ver con un contenido que no ha sido verificado, pero no siempre ni necesariamente esa falta de verificación es voluntaria. De allí que observamos que mucha de la circulación de falsedades son emitidas inicialmente por medios tradicionales. Y a mí me generaría dudas que los medios tradicionales tan livianamente cedan en su reputación por tener una primicia. O sea, creo que ahí, por supuesto, en esta intencionalidad de tener la primicia, de generar la mayor cantidad de noticias en tiempo récord, etcétera, los lleva a estos efectos colaterales. Pero no me da la impresión de que los medios tradicionales tomen livianamente que se los acuse de propagadores de noticias falsas. Entonces, por eso esta cuestión de noticias falsas, por un lado, porque además incluso muchos dirigentes políticos, en esta intención de decir certezas, también han incurrido en falsedades que luego tienen que desmentir. Distinto es esta cuestión de la capitalización política de una operación de fake news, ¿no? Allí nosotros vemos una estrategia y una operación política que lo que busca es, usando la mentira, dañar a otro espacio, dañar a un dirigente, dañar a lo que fuere, porque en realidad lo que se busca allí es vaciar de contenido la discusión. Por lo menos cuando esta estrategia está plasmada o tiene como terreno y condición de posibilidad las redes sociales. ¿Qué pasa en esos casos? Yo hablaba recién de un escenario de consenso. Cuando vos tenés un escenario de consenso, la operación política alrededor de las fake news pierde consistencia, porque las fake news tienen dos iniciativas. Por un lado, barrer de contenido y atacar al oponente, y por otro lado, energizar a los usuarios del bando propio, ¿no? Con esas mentiras. Porque en realidad lo que hacen esas mentiras es generar resonancia entre las comunidades de usuarios, porque lo que vos haces es confirmar ciertas creencias. Preferencias. Preferencias, idiosincrasias. Entonces, digamos, tú una cosmovisión, si vos decís, si vos das una información donde en plena campaña electoral estás diciendo que un dirigente peronista lo que quiere es no apostar a la educación, sino que lo que va a hacer es repartir más planes sociales para que la población quede indefensa cognitivamente para ser una población crítica, ahí lo que estás haciendo es confirmar una idiosincrasia de una historia larga de la Argentina respecto de cuál es la percepción que se tiene del peronismo en su conjunto. Entonces, ese es un ejemplo que es una digresión para poder mostrar cómo una fake news puede tener resonancia siendo una falsedad, pero lo que hace es confirmar ideas que uno tiene del peronismo que fue acumulando a lo largo de la historia. Acá es distinto lo que está ocurriendo con la propagación de noticias falsas e incluso con las de fake news, porque en principio, así como estamos en un momento de consenso, también estamos en un momento de una profunda
angustia producto de la incertidumbre de una pandemia que es muy dinámica y donde los dirigentes con responsabilidad ejecutiva y quienes están a cargo y coordinando espacios de salud, si son cautos y responsables, no nos pueden dar certezas y estimaciones y mucho menos hacer futurología. Entonces, si te fijas, ¿cuál es, qué tipo de encuadre tienen las noticias falsas que están circulando? ¿Son o encuadres conspirativos o son soluciones mágicas a esta pandemia? E inmediatas, así es. Exacto. En ambos casos son informaciones que lo que hacen es cubrir estas angustias, estos vacíos en la información que la gente está reclamando para calmar esa angustia frente a la incertidumbre. Ese llenado del vacío informativo es lo que te garantiza que la gente propague noticias falsas, independientemente de que sean o no capitalizadas políticamente, porque no hay un escenario polarizado, no todavía, por lo menos. En ese punto me quiero quedar en esta última parte. Hablaste de la gente, hablaste de los usuarios, y creo que es muy importante fijar la atención en el rol que los usuarios cumplen en las redes sociales. Uh-huh. Y no cometer el error de mirar a las redes sociales desde afuera, uh-huh. como si no nos involucrasen. Me parece uh-huh. que esa es una mirada que no debemos repetir, obviamente, y pensarnos por fuera de esas estructuras. Ustedes trabajan muy bien ese tema. Uh-huh. Nuestro amigo Francisco Alvarelo habla, además, de una situación mucho más compleja, porque no son usuarios que estén ya por encima de lo que es la lógica del papel, por encima de la lógica de la televisión, y además se desarrollan o se envuelven en contextos caóticos, como él uh-huh. lo llama, ¿no? Uh-huh. Y claramente uno tiene un rol, una participación, y algo que dijeron que es muy interesante, huellas digitales que van dejando los usuarios en esas redes sociales, que además se configuran a partir de las preferencias, las empatías, claro. las polarizaciones. Es decir, acá hay una relación de construcción mutua en donde el usuario no es una persona que sufre, entre comillas, los avances de las redes sociales, sino que preconfigura con sus miedos, sus temores, sus incertidumbres y sus prácticas la direccionalidad de esas redes sociales. Entonces uh-huh. lo que nos preguntamos es de qué tipo de usuarios estamos hablando en este contexto. No uh-huh. un usuario apacible que mira cómo suceden los hechos y que actúa inocentemente, sino por el contrario, que forma parte de una tipología, ¿no? Y esa tipología a la vez se transforma en orientaciones, discusiones y direccionalidades que plantean las redes sociales. Entonces me parece que también hay un ejercicio de responsabilidad por parte de los usuarios, si eso fuera posible. Y volvemos sí. ahí al punto de inicio, que es el nuevo contrato social que estamos firmando con plataformas donde suceden nuestras subjetividades. Uh-huh. Mira, yo iría a un nivel medio, intermedio, entre el usuario absolutamente condicionado y el usuario absolutamente agente de la construcción. Nosotros nos basamos en una frase muy marxista cuando queremos definir este proceso de construcción de encuadres en las redes sociales, y usamos la frase de el usuario de las redes sociales arma su propia red, aunque no a su propio arbitrio. Uh-huh. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el usuario de las redes sociales, por supuesto, va tomando decisiones. Es como si dijéramos, a diferencia de lo que nosotros estudiábamos sobre las capacidades de los medios tradicionales de instalar agendas, de instalar determinadas percepciones, lo que vemos aquí es que el usuario va armando fragmentariamente, cual rompecabezas, junto con otros usuarios, un encuadre comunitario. Uh-huh. Ese encuadre, esa percepción comunitaria, va cambiando según la red social donde se, según el perdón, no, no la red social, según el espacio y la región de la red donde se van dando interacciones singulares entre distintos tipos de usuarios. Ahora, no, tampoco podemos pensar que el usuario es absolutamente consciente ni tiene todo lo que está a su alcance para decidir qué tipo de red arma. Porque estas huellas digitales son centrales en esta, podríamos decir, cesión del usuario y de su subjetividad a que
la dimensión más orgánica de las redes sociales vayan educando el recorrido que nosotros hacemos. A nosotros expresamos ideas, retuiteamos y compartimos mensajes y damos cuenta de algunos rasgos nuestros en nuestros perfiles. Esos tres escenarios abonan a los mayordomos digitales, digamos, que son estos algoritmos, que van también distinguiendo y personalizando qué tipo de información nos devuelven. Entonces, no podemos hacer al usuario responsable de tomar decisiones frente a los mensajes cuando lo cierto es que los usuarios no accedemos a todos los mensajes que circulan en las redes sociales, sino a una porción muy pequeña, personalizada, cribada por los algoritmos, que son además coherentes con aquello que nosotros ya fuimos, con esas huellas digitales que fuimos dejando. Entonces, hay una retroalimentación, por eso hablamos de cámara de eco, de aquello que nosotros pensamos. Con lo cual, la responsabilidad del usuario es una responsabilidad no menor, pero limitada a ese espacio que la estructura y la organicidad de la propia red nos da, ¿no? Hay un cierto corset topológico de las redes sociales que nos dicen, vos sos libre de moverte en esta burbuja. Esa burbuja hace todo lo que quieras, toma decisiones, no les des bolillas a los fake news, dudá, compartí, edita, pero dentro de esto, ¿qué es lo que nosotros te mostramos? Todo no lo vas a ver. Entonces, te voy a hablar de una dimensión metodológica para cerrar la idea, que una de las dificultades que nosotros tenemos cuando recogemos lo que se llama data observacional, ¿no?, y hacemos big data con este cúmulo de información, efectivamente nosotros accedemos a grandes conjuntos de información. Vamos a tener 7 millones de tweets que hablaron sobre Santiago Maldonado. Ahora, para saber cuáles son las decisiones de los usuarios, nosotros tenemos una gran limitación, y es que lo que sabemos es que los usuarios que estuvieron en esta región de la red no tuvieron la oportunidad de ver los mensajes que circulaban en esta región de la red. Entonces no le podemos, ni podemos saber, ni le podemos asignar al usuario la responsabilidad de haber retuiteado, ignorado, lo que fuere, un mensaje que nunca le llegó. Entonces no sabemos qué habría hecho no sabemos si ese usuario es intolerante o no es intolerante con un mensaje que no supo que existía. Entonces, por eso te digo que tenemos que nivelar nuestros reclamos a los usuarios, incluso con lo que hacen con las fake news de propagarlas y de garantizar esa circulación, tenemos que nivelar en lo que le pedimos a lo que nosotros llamamos la plebe en las redes sociales. Esos usuarios plebeyos tienen mucho más limitado su capacidad de decidir, actuar y armar y co-construir determinados encuadres en las redes sociales. Bueno, Nati, la verdad que te agradezco, tu tiempo, agradezco tu buena disposición. Son docente de nuestra facultad, docente de posgrado, orgulloso por eso, y agradecerte también por sumarte a la Universidad Pública para llevar propuestas que nos permitan sostener esta cuarentena, pero hacerlo desde una reflexión crítica sobre cuestiones que el campo de la comunicación tiene que explicar, y me parece que es una excelente oportunidad para que nuestro campo se pueda reivindicar desde el punto de vista de la disciplina y hacer los aportes al campo de las ciencias sociales y las demandas generales a las cuales todos estamos expuestos diariamente. Me parece que es un momento también para pensarnos como campo científico y dar cuenta de cómo desde una práctica teórica, metodológica, podemos abordar cuestiones de la vida cotidiana que son transversales a la constitución de las subjetividades y que las estamos viviendo y diría también sufriendo en muchos casos. Yo te quiero agradecer a vos y te quiero decir que nosotros somos producto de la Universidad Pública, somos además empleados de lo público, somos investigadores públicos, eso nos da una responsabilidad política de que nuestras investigaciones tengan un impacto político, y quiero en ese punto sí
confirmar que nuestra propuesta de libro además tenía una intencionalidad política de servir para una reflexión crítica de qué hacemos nosotros comunicacionalmente con las redes sociales y que también eso pueda, en algunos colectivos, funcionar como herramienta de resistencia y de lucha política. Así que te agradezco la oportunidad de poder hablar de esto en la universidad pública con un colega que admiro y aprecio desde hace tantos años en un espacio como este. Así que estoy muy agradecida.